Hola, buenas. Mi nombre es Manuel Menchón. Presento en la competición internacional mi película La Isla del Viento. Cuenta la historia de un escritor intelectual español que se llama Miguel de Unamuno, aunque la película no es ni un documental ni un biopic. Es una recreación un poco personal y la idea era intentar conectar el inicio de la guerra civil en España con la situación política y económica que está viviendo Europa y también un poco que estáis viviendo aquí en Argentina y en otros países. Es una película de época, ambientada en 1920, 1930, en esa década. La mayoría de la película se rodó en la isla de Fuerteventura. La actriz principal es Ana Celentano, hace un papel muy complicado, hace de porteña, un poco loca, llamada Delfina Molina, que es un personaje que existió de verdad, muy poco conocido. Creo que la acogida ha sido muy buena, sobre todo por parte del público. O sea, hay mucho mimo por el cine, hay amor por el cine realmente y se nota en un montón de detalles. Y luego el público es muy cinéfilo, lo cual me ha sorprendido mucho para bien.